Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Queremos, hermanos, hermanas, queremos que la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, el pueblo de Dios, que peregrina en República Dominicana, el pueblo de Dios es universal, un pueblo que se inició con Israel, que construyó el mismo Dios, eligió hombres y mujeres para formar ese pueblo. Esto es una belleza en la historia de la salvación. Dios elige un pueblo. No es como otros pueblos que eligen a Dios, pues son ídolos. El Dios verdadero ha construido un pueblo. Y ese pueblo se ha universalizado con Cristo. Cristo abre la salvación a toda la humanidad, un pueblo universal. Jesús se adquirió este pueblo de Dios, como dice el Apocalipsis. Compraste para Dios hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación, la Iglesia. Si el pueblo de Dios está presente en República Dominicana, en Haití, en Puerto Rico, en China, en Japón, en Portugal, en los 5 continentes, allí está el pueblo de Dios. ¿Qué queremos, hermanos, hermanas, este pueblo que peregrina en República Dominicana en este siglo de un gran salto cualitativo? Tengamos santos y santas. El pueblo de Dios que peregrina en República Dominicana da santos y santas a la Iglesia, al pueblo universal, al pueblo universal de Dios, que es la Iglesia Católica. Que queremos acelerar la historia, hermanos y hermanas, pero sabemos que en el enfoque religioso de la historia, la historia se acelera desde la santidad. Desde la santidad. Los santos y santas aceleran la historia. Aceleran el advenimiento de Jesús, su segunda venida. O sea, cuando decimos, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia, estamos hablando, hermanos y hermanas, de una aceleración interior, de un salto cualitativo interior, que tendrá repercusiones en la sociedad, en la política, en la economía, en la Iglesia. Pues trata de un cambio, de un salto cualitativo interior que tiene que ver, hermanos y hermanas, con la conciencia. En nuestra espiritualidad de la filiación divina, la conciencia de que somos hijos de Dios, la certeza de que somos hijos de Dios. Así como yo tengo la certeza de que existo, la certeza de que soy un hombre, la certeza de que soy un ser humano, la certeza de que soy Fray José, así yo quiero llegar a la certeza de que soy hijo de Dios. Esto sería la iluminación, el despertar, la conciencia de la esencia. Yo tengo conciencia de mi existencia, sé que existo. Existo como ser humano, existo como un hombre, existo como Fray José. Entonces, eso es mi conciencia de la existencia. Ahora, yo quiero tener la conciencia de mi esencia. Y mi esencia más profunda es que soy hijo de Dios. Este es el salto cualitativo, hermanos y hermanas, que queremos dar. Pasar de la conciencia de la esencia a la conciencia de la existencia.
perdón, pasar de la conciencia de la existencia a la conciencia de la esencia. Mi esencia es espiritual, soy hijo de Dios. Esto es lo máximo, hermanos, hermanas. Esto es lo más bello, lo más hermoso. Una relación consciente con el existente. Una relación consciente con Dios Padre, el Dios creador, grande, poderoso, eterno. Démonos prisa, lleguemos a esa meta y realmente vamos a acelerar la historia. Por fin comprenderemos y veremos lo que dijo Santa Catalina de Siena. Cuando seamos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Hoy tenemos, hermanos, hermanos, un hermosísimo texto, Lucas 14, del 9 al 10. Lucas 14, del 9 al 10, dice, le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La palabra que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Quien me ve a mí ha visto al Padre. Felipe pide como una demostración grandiosa de la existencia del Padre. Jesús le dice, no, la gran demostración soy yo. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Y aquí es donde nosotros ubicamos lo que hemos llamado la lógica del envío. El Padre envía al Hijo, quien ve al Hijo ve al Padre. El Hijo nos envía a nosotros, quien nos ve a nosotros, que ve al Hijo. Gran compromiso, que no se detenga la lógica. Que quien me ve a mí, que quien me vea a mí, discípulo de Cristo, vea a Jesús. Gran compromiso, que podamos decir con el gran Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Hermano, hermana, quien te ve a ti, ve a Jesús, la compasión de Jesús, la ternura de Jesús, la pureza de Jesús, la humildad de Jesús, el servicio kenótico de Jesús, la compasión de Jesús, la oración de Jesús. Seamos como Él, como Jesús. Que la lógica no se detenga. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Quien me vea a mí, que vea a Jesús. Qué bien, hermanos, hermanas, tener con nosotros a Jesús, el Verbo eterno del Padre, el camino, la verdad, la vida, la salud, la paz, la alegría, el Todopoderoso, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Lo adoramos diciendo con la boca, con el corazón, con la mente, con todo nuestro ser. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada,
en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy viernes, hermanos, hermanas, víspera de la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de este pueblo dominicano. Vamos a orar, hermanos, hermanas, nuevamente por el santuario de la familia. Que haya paz en los hogares, armonía. Amado, eterno y adorado Padre, bendice cada hogar de República Dominicana. Aleja de cada hogar el pecado, pecado del adulterio, de la fornicación, de la infidelidad en el matrimonio. Perdona la violencia verbal, emocional, psíquica, mental. Perdona, Padre Santo, todo acto de violencia en la familia, entre los hermanos, entre las parejas. Perdona, Padre Santo, la pereza en el trabajo, en el estudio. La pereza en la vida espiritual. Perdona, Padre Santo, la envidia, ese sentimiento tan feo, Padre Santo. Alguien dijo en una ocasión, la envidia es la madre de la verdad. Perdona, Padre Santo, las personas que fornican con el diablo para hacerle daño a los demás por un sentimiento de envidia. Perdona, Padre Santo, a tus hijos e hijas que son capaces de fornicar con el diablo para hacerle daño a los demás por un sentimiento de envidia. Perdona, Padre Santo. Y descontamina todos los hogares que se encuentran bajo el influjo de una maldición diabólica. Oh, Padre Santo, descontamina. Libera a todas las personas y lugares que se encuentran bajo una contaminación diabólica. Lleva tu luz, tu paz. Oh, amado Padre, bendice, bendice nuestros hogares. Llévate la tristeza, el desamor. Llévate, Señor, la pandemia de la depresión.
cualquier miembro de la familia, el esposo, la esposa, los hijos, que se encuentre en un estado de depresión, dale la paz, amado Jesús. Dale la paz, amado Jesús, a los que están en depresión. Arranca, Padre Santo, toda idea de suicidio. En la familia, Señor, cualquier miembro que tenga idea de suicidio, de autodestruirse, haz que se aferren a ti, amado Padre. Haz que se aferren a ti, amado Padre, que eres el Dios de la vida. Fuera, Padre Santo, todo sentimiento de suicidio, Señor, en el santuario de la familia. Amantísimo Padre, bendice, bendice el santuario de la familia. Padre Santo, quiero presentarte a tantas jóvenes que andan buscando un buen compañero, un esposo, para formar su familia, procrear hijos e hijas. Dale, Señor, la gracia de un matrimonio feliz y santo. Padre Santo, piedad y misericordia de tantas hijas que tú tienes en la tierra, que andan buscando un buen esposo, un buen compañero. Oh, amado Padre, bendice, bendice los hogares. Bendice a nuestros niños y niñas, Padre. Bendice a nuestros niños y niñas, Padre. Cuídalos, protégelos del uso inadecuado de la tecnología, de la tablet, los celulares, la computadora. Dale inteligencia a los papás y a los niños, para que usen inteligentemente, para su propio beneficio espiritual, su crecimiento humano, la tecnología, Padre Santo. Descontamina a tantos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que se han contaminado con el uso inadecuado de la tecnología. Bendice, Padre Santo, el santuario de la familia. Lleva tu paz, tu alegría, el pan de cada día y el pan de la salud. Bendice, Padre Santo, el santuario de la familia. Lleva tu paz, tu alegría, el santuario de la salud. Bendice, Padre Santo, el santuario de la familia. Lleva tu paz, tu liberación, la alegría, el pan de cada día, el pan de la salud, el pan de la vivienda, el pan de un empleo digno y estable, el pan de un buen compañero, de una buena compañera, y el pan más importante, que eres tú mismo, oh amado Padre. Amén.